Nos vamos preparando para lo que será un festival futbolero lindo, más con el que se viene. No se vayan, ¿de dónde están? Vamos a seguir acá en EA Sports. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, yo tengo el mío. No se bañen, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Será un espectáculo fantástico. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. A meternos con el 11 de la visita. El míster ha elegido también un 4-4-2 bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico los dos equipos con un parado similar. Lo bonito de esto, Mario, es que nos permite ir a conocer las ciudades que visitamos, ¿no? Sí, la verdad que partidos como este atractivos y encima con una gran ciudad, espectacular. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Sigue con la pelota. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente.
mira para fuera de juego, referee. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Va el centro! Pone fin al peligro. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Camacho. Esta puede ser buena. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Ahí está, ahí lo tiene! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Córner al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. El fútbol está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. El córner que llega al área. Alejandro Silva. Esa pelota es buena, cuidado. Qué manera de regalar la pelota. Pierde la posesión. Camacho. Sergio Tálvaro. Desde la banda puedes entrar. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Cada vez que este equipo recupera la pelota, hace de cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. Atentos que esto puede ser peligroso. Se va la pelota y esta es tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Quiso romper la red, lo terminó rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla.
transporta el balón. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. González. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Rodríguez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y venían bien, pero les cortaron la jugada. Iván Torres. Puede hacerlo. Venían bien y la han perdido. Ortiz. Buena chance. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Brillante cambio de juego. Rodríguez. Del cuadro visitante hoy se puede reconocer algo. Tienen un sello de identidad y en la presión ahogan al contrario en su propio campo. Sí, pero en el partido de hoy vamos a ver cómo está físicamente. La idea a mí me parece fenomenal, pero si la condición física no es la idónea, no van a aguantar mucho. Lateral. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Ya está en posición para meter el centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahora Aquino. Rodríguez. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Puede cruzarla. ¡Qué gran servicio! Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí se quedan con la pelota. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Sí, se aviva y juego por dentro. Justo les ha quedado la pelota. Rodríguez. Muy inteligente cambio de frente. Oportuno en la recuperación de la pelota. Mira si se tienen ahora la contra. ¡Qué pase ha metido! Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. El córner que llega al área. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación.
y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Ahí se viene, lo va a tener. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Córner al corazón del área. Y ahí va el cabezazo. Cerca, pasado esa pelota. Sergio Tálvaro. González. Ven ahí en la recuperación. Benítez. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Entusiasmadísimo va el arco rival. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Tiene suficiente espacio para continuar. Centro al área. Ahí está, alejando el peligro. Brillante cambio de juego. Va a reponer la pelota desde el costado. Rodríguez. Puedes entrar. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Buena tajada sin sobresaltos. Pésima salida del portero, se la dejó servidita. Esa es muy buena pelota. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque.
Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. ¡La volea! Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esas pelotas no se les podía escapar. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Silva. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Rodríguez. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Era bueno el ataque, pero se suma. Desde el banco aplauden por esa enorme recuperación. Benítez. Señores, los últimos 15 minutos el equipo local es el que mandó en la cancha. Las condiciones está todo dado, ¿eh? Este equipo quiere pasar al frente, pero ya no queda tanto tiempo. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo a la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y han perdido la pelota. Camacho. Ortiz. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Lo han echado, segunda amarilla. No sé por qué se queja. No puede quejarse, no tiene motivo. Fue alevoso la falta. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Y está todo listo para que se realice el cambio. Camacho. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Está bien parado para un centro al área. Sin problema la bocha para el arquero cuando quieren le tirar un peluche. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Benítez. Hay tiempo y espacio para el centro. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso.
Sergio Tálvaro. Iván Torres. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Bueno, Fernando, con la comodidad que estaba para pegarle, le pega fuerte y mira dónde se fue la pelota, casi al córner. Tiro de esquina al centro del área. Un córner desperdiciado. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Ha llegado muy fácil ese balón. Iván Torres. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Desde ahí la quiere meter. Centro al área. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Córner al corazón del área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Alejandro Silva. Atentos, hay espacio. Tremendo el bloqueo. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Alejandro Silva. Víctor Salazar. Hace bien, ahí queda la bocha. Era ahí en la recuperación. Estaba en fuera de juego. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Ese centro que va al área. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45.
Para destacar, sin duda, Mario, el incidente de la expulsión. Para mí, Fernando, me pareció bastante justa y ahora están en desventaja para el segundo tiempo. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Brillante cambio de juego. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Tienen la bocha y se van volando. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Rodríguez. Muy inteligente cambio de frente. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Ahí está, ahí lo tiene. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Que se me dieron un peluchito que quieren que haga. Camacho. Anda generoso este muchacho hoy. Rodríguez. Esta puede ser buena. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Sergio Tálvaro. Alejandro Silva. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Pierden el balón. Rodríguez. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Pero la defensa detiene bien el avance. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ahora Aquino. Rodríguez. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Buen corte, justo a tiempo. Víctor Salazar. Sí,
esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ahora Aquino. Tapa bien el balón. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Y saca la pelota hasta el otro costado. Gran centro. ¡Gol! ¡Mirá cómo explota la grada del estadio! Arriba el cuadro de casa. El clásico tiene apertura en el marcador. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Cubre bien esa pelota. Camacho. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Va el centro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Buena forma de cuidar el balón. Justo les ha quedado la pelota. Rodríguez. Filtrando bien el balón por ahí. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Un pase elegante con clase. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Tiene espacio por ahí en ese costado. Balón cargado de peligro. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Han perdido la pelota. Alejandro Silva. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Bien, arquero, pero sigue en juego. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Seguramente están pensando en guardar el resultado con este cambio. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Esto ya huele a empate. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Rodríguez. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Toca y toca buscando que el rival se abra. Iván Torres. Camacho. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo.
Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Preciso el balón atrás. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y con esto la pizarra 2-0. El equipo local es el que manda en la cancha. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Se logra meter por la banda. A continuación el lateral. Oportunidad para centrar. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Buena pelota de espalda, ojo. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Ha llegado bien a bloquearlo. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. Esta es buena, parece buena. Una tapada de ovación para este arquero. Se despidió y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Iván Torres. Camacho. Sergio Tálvaro. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Es buena esta recuperación, ojo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Está en carrera, viene bien. ¡Alto se fue el balón! Acompañar la bocha de Ramos, ¿no? Qué cerca estuvo, ¿eh? Muy poquito por arriba. Le quedan 20 minutos al partido. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí va la pelota en el área. Va a intentar cruzar el balón.
Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Se termina el peligro con esto. Señoras y señores, termina el ataque. Rodríguez. Rodríguez. Llega cortando bien y recupera. ¡Qué buena moncha metiste! Hace bien sacándola del peligro. Ha recuperado muy bien, Valiente. La decisión. Que ha tomado el árbitro. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Ha llegado la hora de los cambios. Y cuenta con apoyo. Buen centro hacia el segundo palo. Parecía bueno ese cabezazo. Termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Ahora Aquino. Atento que desde ahí le puede pegar. Ha tapado muy bien esa pelota. Esto es penal, pero clarísima en la mano. Esa pelota. Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte y la clavó en el ángulo. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Williams Riveros. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Oportuno en la recuperación de la pelota. Alejandro Silva. Sergio Tálvaro.
Camacho. Aguanta bien esa presión, la cuida. ¡Cerca! ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Tiene espacio libre al centro. Williams Riveros. Jiménez. El disparo que se abre sin peligro alguno. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Un cambio al medio sería bueno. Víctor Salazar. Iván Torres. Si sigue por ahí hay espacio. Ahora se viene un saque de meta. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Bueno, vamos a ver. Marcó un gol. Tocó mucho la pelota el día de hoy. Y encima estuvo presente en el ataque y creó bastante peligro. ¿Qué más podemos hablar? Williams Riveros. Jiménez. Ahí está, y puede ser. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Maravilloso el centro! ¡Ahí fuera de juego! Williams Riveros. Williams Riveros. No se puede andar regalando una pelota así. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Rápida transición al ataque. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra.
y saca la pelota hasta el otro costado. El asistente que levanta la bandera. Demasiado rápido arrancó por la desesperación de que le ganara el contrario. El juez de línea lo vio y lo anuló. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Esa pelota puede pasar al medio. Lo hace bien para tapar el centro. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Buen centro! Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Williams Riveros. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Pégale, maestro! ¡Pégale! ¡Maravilloso el bloqueo! Ahí tratando de cuidar el balón. ¡Le pega ahora! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Williams Riveros. Williams Riveros. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Llega muy bien a reventarla. Cuidado con esto, puede ser. Se terminó el partido. La alegría es de los locales. Avanzan de ronda. Realmente interesante, donde los dos pusieron todo lo que tenían que poner. A mí me terminó encantando el partido. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro.